Feliz día portal, 4 de abril del 2024, alma hermosa. Momento para disfrutar, para aprovechar estas energías disponibles, para hacer cambios profundos. Abril se viene con todo, es un mes intenso de profunda transformación. Aprovechemos cuando hay portales energéticos y más en abril del 2024, que está bien intenso, a conectarnos con nuestro propósito, con lo que vinimos a hacer a la Tierra. Abril está abriendo caminos para todos. Las energías están disponibles para todos. No importa a lo que te dediques, lo que hagas, en dónde vivas, del signo que seas. No importa nada de eso. Lo que importa es tu alma, bella alma. Conéctate con tu propósito. Haz lo que amas todos los días. Esto es fundamental. Es un llamado urgente a hacer cambios profundos. Y vamos a hablar un poquito de estas energías del 4 de abril. Ya que cuando sumamos 4 más 4 más el 2 más el 0 más el 2 más el 4 de toda la fecha, 4 de abril del 2024, es igual a 16. Y 6 más 1 es 7. Entonces vamos a hablar de estas energías, porque el 4 tiene que ver con los cuatro elementos, con el aire, con la tierra, con el fuego, con el agua, con las direcciones. Este es un número de creación, de creatividad, que nos habla de crear algo nuevo en nuestra vida. Te invita a crear algo nuevo en tu vida, a que crees nuevos proyectos, a que tengas nuevas formas de generar ingresos con tus dones, con tus talentos. No te limites a nivel mental. Recuerda que las únicas limitaciones son la mente, son nuestros pensamientos limitantes. Es tiempo de conectar con el corazón, con nuestra creatividad, con el arte, con hacer realmente lo que amamos. Así sea cocinar, hacer música, pintar, lo que sea, lo que quieras. A lo que te dediques va a ser perfecto si es lo que realmente te hace expandir todo ese amor que está en tu corazón, que ya eres. Recuerda expandir luz, expandir amor, expandir conciencia, porque es lo que eres. Este número 4 nos invita a confiar en nosotros mismos, en nuestros dones, en nuestros talentos y ponerlos al servicio de la humanidad. Así que hoy aprovecha para hacer visualizaciones. Utiliza mucho tu imaginación. Recuerda que la imaginación es súper importante y visualizar, llevar esos proyectos, esas ideas que tienes aquí al tercer ojo y expandir eso que ya quieres. Haz anotaciones de tus deseos, de tus anhelos, de lo que realmente quieres concretar y manifestar en tu vida, porque eso es lo que vas a crear. Recuerda que lo que crees es lo que creas. Y el 7, que es el total de la suma de todo, es un número mágico, maravilloso. Es la conexión entre el 4 y el 3 que forman el 7. Es la conexión entre el plano divino, entre los planos superiores y el plano de aquí, de la Tierra, de la 3D, como se le llama. Es una conexión divina entre los planos superiores e inferiores, entre el mundo divino y el mundo físico. Hay un puente de conexión donde justamente hoy, día portal, va a ser mucho más profunda esa conexión que podemos tener nosotros mismos con nuestros guías, con los ángeles, con los millones de seres de luz que siempre están a nuestro alrededor. Desde antes de nacer nos acompañan. Así que nunca estás sola, nunca estás solo. Recuérdalo cada día. Pide asistencia a tus amados guías, a los ángeles, porque siempre están allí. Mas para que ellos actúen en tu vida, pídeles asistencia. Recuerda, pide y se te dará. Toca y se te abrirá. El número 7, además, para todos aquellos que resonamos,
con este número divino, el 7, son los que estamos siempre en esa búsqueda y en ese encuentro. Buscamos y encontramos respuestas profundas a los temas trascendentales de la vida. Estamos siempre en temas espirituales, muchos desde niños, desde que somos niños, otros quizás desde la adolescencia, otros en la adultez por alguna situación fuerte que hayan vivido y empiezan a conectar con que hay mucho más allá de lo que vemos. Sea cual sea el proceso en el cual cada uno esté viviendo, es perfecto. No es que alguien sea mejor porque haya sentido este llamado profundo del espíritu desde la niñez. Todos estamos en procesos de evolución diferentes, ni mejor ni peor. Así que hoy también conéctate con este número 7 que tiene que ver con la espiritualidad, con la intelectualidad, quienes estamos siempre en la búsqueda y en el encuentro de estos temas, que nos encantan las leyes universales, la metafísica, que es más allá de la física, y estos temas que nos encantan. Por lo tanto, resonamos mucho con la frecuencia divina de este número 7. Recuerda que abril realmente es un mes poderoso donde se abre algo nuevo. Así que vamos a terminar ciclos y vamos a empezar cosas nuevas. Y todo eso va a depender de nosotros, no solo porque empiece un nuevo mes y hoy un día portal, sino que va a depender de lo que hagamos nosotros con nuestra vida, qué acciones concretas, direccionadas, hagamos para poder lograr y manifestar eso que realmente anhelamos desde el corazón. Es un mes realmente de muchos cambios. Ahora en unos días es el eclipse del 8 de abril, también bien intenso que se viene. Así que aprovechemos estas energías a estar en paz, a conectar con esa serenidad que nos habita, a conectar con Dios, con nuestro propósito, a tener una nueva forma de relacionarnos, de vincularnos con nosotros mismos, con la familia, con todos los seres que nos crucemos. Comencemos a vincularnos desde el amor y ya no más desde el miedo. Saquémonos esa coraza que muchas veces nos hemos puesto en el corazón para no vincularnos realmente desde el amor, por temor a que nos dañen. Es muy importante tomar conciencia de estos tiempos en la humanidad que estamos viviendo y empezar a vivir con más conciencia, con más amor. Ponte al servicio de los demás con tu actividad. En vez de decir trabajo, comienza a decir actividad, que es activa la vida. Así que activa tu vida y ponte al servicio de Dios, de los demás. Reconoce el Dios, el Cristo interno en cada ser. Deja de sentirte separada, separado de los demás, porque en esencia todos somos uno. Comienza a conectar con esa chispa divina que habita en el corazón de cada ser. Tú puedes hacer grandes cosas todos los días con una simple palabra positiva que le digas a otra persona, con una mirada amorosa, con una sonrisa, con alguien que te cruces en la calle, que veas que está triste o enojada. Comienza a hacer esos cambios profundos con la cajera del supermercado, con la persona mayor que estés ahí viendo, cruzándote en el barrio. Háblale bonito, cruza a darle un abrazo a esa vecina que hace tiempo que quizás no ves y charla un ratito con ella y dale algún mensaje positivo de amor, de luz. Y eso hará grandes cambios en otro ser y también en ti, porque recuerda que todos somos uno. Hoy te sugiero conectar con la naturaleza, así sea en tu hogar, así sea que vivas en un departamento o en una gran casa con fondo, con patio, que tengas plantas, habla con tus plantas, así sea que tengas 2 o 3 plantitas en un pequeño balcón, todos podemos conectar con la naturaleza, salir a dar una vuelta, un paseo, una plaza, un parque, o si vives en un lugar rodeada de naturaleza, cerca del mar, de una montaña, del río, maravilloso. Conéctate con la naturaleza, camina descalza, aunque sea 10 o 15 minutos, toma el sol, conéctate con el sol, maravilloso, sanador, el sol es súper sanador, todos los días es muy importante tomar sol,
entre 15 y 20 minutos. Súper importante conectar con la vida, con los códigos solares. Escucha a tu corazón, sigue tu intuición. Si no sabes cómo conectar con tu corazón, te sugiero llevar estos dos deditos, índice y mayor, a cualquiera de las dos muñecas, aquí, y tomarte aquí el pulso, en esta zona, y llevar tu mano así a la pierna o a una mesa y conectar allí con tu pulso, con tu vida, y tomar conciencia que no está conectado a nada, a ningún enchufe, a nada, y está latiendo sin parar hasta el último día de tu vida. Toma conciencia que estás viva, vivo, y agradece, porque tienes un montón de cosas para agradecer. Y cuanto más agradeces, más bendiciones vas a tener en tu vida. Se millonifican las bendiciones. Y recuerda que lo que no puedas aceptar, déjalo pasar. Fluye, fluye con la energía, fluye con tu vida. Conéctate con los ángeles. Hoy te traje dos códigos sagrados de Agesta maravillosos, que son el 4, por este día de hoy, 4 de abril, que es el código sagrado del amado arcángel Uriel y su rayo oro rubí. Así que vamos a conectarnos hoy con este código para pedirle sabiduría, inspiración divina, para que nos traiga cada día más ingresos que tengan que ver con nuestros dones y con nuestros talentos, que nos ayude a conectar y a activar con nuestra abundancia, con la prosperidad. Así que si no sabes qué son los códigos sagrados de Agesta, brevemente te cuento que son frecuencias divinas, son códigos sagrados que canalizó un señor que se llama José Gabriel Uribe, conocido como Agesta, y se activan 45 veces, que es la manifestación. Aprovechemos estas energías disponibles del portal y manifestemos lo que realmente queremos desde el alma. Y es una forma de orar, de conectar con el cielo, con los seres de luz, sin la interferencia de nuestra mente ruidosa. Es de una forma muy rápida, con números, con códigos. Recordemos que todo está codificado en el universo y se pueden activar muy rápido, sin la interferencia del pensamiento, de la mente, que está todo el tiempo parloteando. Así que vamos a activar con las manos, con cualquiera de las dos manos, si quieres hacerlo ahora conmigo, el código sagrado 4 del arcángel Uriel. Antes me tomo un matecito. Con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado del arcángel Uriel y el rayo oro rubí. 444-444-444. 444-444-444. 444-444-444. 444-444-444. 444-444-444. Código sagrado activado, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Y así de fácil y de rápido y de simple como lo viste, ya te conectaste directamente con el arcángel Uriel con el código 4. Son 9 veces por cada dedo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y lo mismo en todos los dedos. Y 9 veces por cada dedo, 9 por 5, 45. Y así de fácil. Todos los códigos sagrados se activan 45 veces. Siempre explico esto en todos los videos que hablo de los códigos, porque siempre se están sumando nuevos seres aquí a la página que resuenan con lo que comparto. Por eso siempre cuento brevemente de qué se tratan. Y te traje otro código, maravilloso. Si te quedaste hasta el final, gracias. Aquí tienes otro código. Para activar y canalizar la energía divina de la misericordia divina, que es el código 7. Así que vamos a activar este código juntos, si quieres ahora conmigo. Activo el código sagrado de la misericordia divina. 777-777-777. 777-777-777. 777-777-777. 777-777-777. 777-777-777. Código sagrado activado, hecho está. Gracias, gracias, gracias.
maravilloso, a que seguro te sientes mucho mejor después de activar estos códigos, porque además elevan mucho la vibración, nos ayudan a conectar con nuestra presencia y amada divina presencia Yo Soy, con el Dios en acción que todos somos, que habita en nuestro interior. Siempre, siempre busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Recuérdalo todos los días esto. Si es necesario, anótalo, recuérdalo, porque esto es lo más importante. Poner siempre como prioridad a Dios, que habita en nuestro interior. Y si sientes que estás un poco ida, pensando en el pasado, en el futuro, con preocupaciones, no estás pudiendo resolver alguna situación, lleva tus dos manos al pecho y conéctate con Dios, simplemente diciendo: Dios, 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 muchas veces, y verás qué calma que vas a sentir y cómo se va a despejar tu mente y se te van a abrir todos los caminos y vas a poder resolver todo. Confía, confía siempre, suelta el control y ábrete a una nueva vida. Aprovecha las energías de este día especial, maravilloso, y de este mes que trae tantos cambios. Y conéctate con tu Yo Soy que habita en tu interior. Y escribe aquí debajo para decretar: Yo soy amor y elijo expandirlo en el mundo,